Agradecemos de manera muy especial a Diana Camacho su calidad de principal ejecutiva de esta empresa que ya se dispone a llevar a efecto una actividad de carácter comercial en la venta de tricimotos o mototaxi, como se le conoce. Más al respecto, compartiremos. Buenas tardes, señores comerciantes de Huaquillas y compañeros de compañías de tricimotos. Les estamos presentando una nueva marca en el mercado que es RCJ Atom. Contamos con un stock de repuestos, ya que somos importadores directamente desde el país hindú para la zona fronteriza que es Huaquillas. Para atender el mercado, la demanda del mercado, ¿verdad? Sí, para atender. ¿Para innovar el parque automotor en esa línea? Para innovar y para generar más fuentes de trabajo, porque ya que somos importadores y a la vez ensamblados. ¿La ciudad es colindante con el vecino país? ¿Probablemente se extiende el mercado a ese sector? No, porque cada país tiene sus propias reglas. Sus propias reglas y no podemos, en este caso, traspasar fronteras, sino dentro del Ecuador. Ofrecemos a todas las personas para que vengan a conocer nuestros productos que se encuentran ubicados en las calles Junín y Pasaje Comercial Giré, para que conozcan la nueva marca que está dentro del mercado, que es RCJ Atom, ya que se encuentra en 5 países diferentes, incluido por primera vez en Ecuador. Giré, que se hace presente, no es una intermediaria, es una importadora, o sea, directo para los compañeros mototaxistas. Patinas, a que por favor, hay un tema muy importante en la que ustedes tienen que solucionarse para poder tener la licencia A1, necesitamos tener el título de bachiller. Ahora, a tal punto de buscar alternativas, como por ejemplo, a través del CECATA, de conducir, ¿no?, sirva como habilitante para obtener la licencia A1. Aprovechemos, compañeros, que este sea el preámbulo del camino para ir pudiendo resolver los problemas a través del gobierno nacional. De manera muy especial a quienes constituyen estos jóvenes empresarios que dan un paso importante en su vida por arriesgar. El que arriesga, logra. Desde el propio centro de la información, de Oro Noticias.